Y una vez más, la Federación Balear de Actividades Subacuáticas organiza esta impresionante semana de pesca submarina aquí en la isla de Mallorca, en la ciudad de Palma. Estamos en la puerta del Real Club Náutico de Palma, donde se acaba de presentar estas competiciones. El viernes empieza la Copa de Naciones, son 6 las selecciones: Croacia, Portugal, Grecia, San Marino, España y Argelia. La selección española va a pescar con los 3 pescadores que pescaron titulares en el Mundial: el campeón del mundo Xavi Blanco, Samuel Tomás y Santiago López Cid. El sábado, el campeonato Open Sebastián Carbonell, donde hay 35 equipos de 3 pescadores cada uno ya inscritos, y el domingo el Máster de Palma. Además, el acto de hoy ha habido un homenaje al gran Pepe Amengual, 3 veces campeón del mundo, y esto es lo que nos ha deparado esta jornada y esta inauguración de esta semana de pesca submarina aquí en Mallorca. Este año, como cada año ya, lo más importante, tener un Real Club Náutico que nos acoge, que es la base fundamental de poder tener aquí a todos estos participantes en estas instalaciones magníficas, y buen tiempo, que parece que, este año va a haber buen tiempo. La federación no podríamos hacer nada si no tuviéramos estas 10 personas que están en el comité, que cada uno aportando lo que puede, porque es gente que está trabajando, y pues unos pueden aportar más, otros menos, pero la ayuda de todos hace que cada año podamos realizar esta competición y alguna otra de Campeonato de España que a veces hacemos. Es un trabajo, nosotros semanalmente nos reunimos y vamos tratando temas, y el máster, pues llevamos 6 meses preparando el máster. Mucho trabajo, un equipo enorme detrás de todas las caras que a veces salimos delante de las cámaras. Hay que destacar la labor que realiza este equipo que tenemos en la Federación Balear, porque es increíble, incansables, todo el día pendientes de qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, a qué equipo recibir. La verdad es que es mucho trabajo, pero ver los resultados que comporta, y no me refiero a resultados deportivos, sino a la gran aglomeración de gente que está aquí presente, pues es enormemente grandioso. Un compromiso que yo adquirí con ellos, personal, que les dije que todos estarían en Palma de Mallorca en el máster. Intenté por todos los medios a convencer a Juan Mar, porque como tú sabes, los requisitos para participar en el máster son muy concretos, pero finalmente accedió y he conseguido que todos puedan estar aquí con nosotros, porque se lo merecen todos. Es que lo del Mundial ha sido algo histórico, un hito histórico para nuestro deporte y para el deporte español en general. Y esta solicitud fue atendida, ha ido bien y pueden estar todos aquí. Desgraciadamente, 2 de los componentes no han podido estar: Sergio por una situación familiar y Antonio Linares porque ahora mismo está enfermito, el pobre, está en cama, entonces no se ha podido desplazar. El resto han podido acudir a la cita y yo estoy súper contento de tenerlos todos aquí. La participación no nos han fallado, han venido los mejores del mundo, han venido 6 selecciones, hay 34 o 5 equipos inscritos en el Open. Yo creo que no podemos pedir más. Hemos hecho un homenaje a nuestro gran Pepe Amengual. Estoy muy contento porque se ha emocionado y era lo que queríamos. Un Pepe Amengual emocionado. Pudimos estar con él y hacerle una entrevista más a fondo. En un futuro os pondremos la entrevista completa, pero ahora os dejamos con unas pequeñas declaraciones del 3 veces campeón del mundo.
Siendo niño, pues vivía a 20 metros de la orilla del mar y aparte de esto, pues también casi fue por obligación, debido a que yo de muy niño, pues jugando fútbol, tuve una lesión en la cadera que se me produjo un tumor. Claro, se me tuvo que extirpar este tumor y la recuperación fue muy larga. Y los médicos dijeron a mis padres, ese niño para recuperar la pierna tendría que ir a muchos días a natación. Y claro, al estar 20 metros de la orilla del mar, en verano sobre todo, todos los días estaba metido en el agua. Hay gente que me dice, uy, cuando empezaste tú a pescar había pescado por todas partes. Y no es verdad, o sea que un pescador submarino tiene que saberlo buscar, el pescado, y el pescado no, a veces no se encuentra así a montones. Y la verdad es que hacíamos, dirían, las primeras pescadas eran pescaditas ridículas, o sea que, pero bueno, te va enseñando, o sea, vas viendo peces que no coges y vas practicando tácticas y al final, pues poco a poco vas aprendiendo. Que la pesca submarina, el tema es ir mucho y tener instinto de cazador. Pues había que tomar marcas a la vista y luego, donde estabas en el hotel, apuntabas lo que habías visto en un papel para recordarlo. Y luego también lo que pasaba en estas fechas es que el equipo nacional no es como ahora. Ahora el equipo nacional son entre 10 y 12 pescadores que según la zona van poniendo un equipo o van poniendo el otro. La prueba de esto, ahora, por ejemplo, aquí en el último mundial en Perú, creo que había 9 pescadores españoles. Y pues cuando pescaba yo, solamente éramos 3 pescadores que nos mandaban a todas partes. O sea, yo se daba el caso que igual yo venía de una competición aquí, llegaba a casa, dejaba la ropa, cogía ropa limpia y cogía avión para ir a otra competición. Es diferente que ahora van mandando a distintos pescadores. Y quieras o no quieras, te gastaba, porque más que nada es que, como sabes, cuando ibas a un mundial o un campeonato de Europa, mínimo ibas 15 días antes de la competición. Menos mal que tenía una mujer que llevaba la tienda y al menos esto nos daba para comer, porque como sabes, las competiciones económicamente cero. Oye, Pedro Carbonell es un fenómeno. O sea que yo te había nombrado estos porque eran los más, diríamos, más antiguos, pero ahora ya últimamente con los que yo participé, que fue con Marino, con Pedro, bueno, Alberto March, con estos eran los que nos codeábamos. Y hay que tener en cuenta que para mí uno de los campeonatos que era difíciles de ganar eran los campeonatos autonómicos de aquí, porque aquí, como puedes ver, en el año 61 Gomis se quedó campeón del mundo, Pedro que ha ganado 3 mundiales, Alberto March otro, y yo otros 3, o sea que, y aparte de estos, detrás había gente muy, muy preparada, muy, muy buenos pescadores. Así como en otras autonomías hay un pescador que destaca, pero luego hay un desnivel bastante grande, aquí había siempre ha habido un muy buen nivel. El primer sponsor que yo tuve era una marca que se llamaba Clasal. Esto me proporcionó las gafas, las aletas, no fabricaba trajes y unos fusiles. Fusiles que eran naturalmente de aire comprimido. Pero claro, resulta que estos fusiles no tenían regulador de potencia y claro, eso era una dificultad, porque si tienes que preparar un fusil de estos para coger un mero ya de buen tamaño a bastante profundidad, luego este mismo fusil, si tienes que pescar sargos a entre 3 o 5 metros, te pega tal castaña que el pistón, bueno, se averiaban estos fusiles. Entonces cambié por la marca Copino, que era también de aquí, de Mallorca. Ya esta marca ya hacía buen material, incluso trajes.
y ya para mí fue una de las marcas importantes. Luego ya pasé a Nenroth, estuve también bastantes años y la última crecí ya prácticamente, ya me cogió ya fuera de juego a mí, ya prácticamente estaba dejando las competiciones. Pero ya ves, ahora con los años llevo retirados y crecí, aún sigue mi marca. O sea que para mí crecí ha sido el que mejor material me ha proporcionado. Como os hemos dicho, en breve os pondremos la entrevista completa con Pepe Amengual. Pudimos salir a hacer zona con el campeón del mundo, Xavi Blanco, ver cómo preparaba el máster. Lo vais a ver enseguida después de estos pequeños segundos de publicidad. Náutica Medusa, la tienda online para tus actividades subacuáticas, pesca submarina, deportes náuticos, pesca deportiva, todo lo que necesites. Con stock real, en 24 o 48 horas en tu casa y enviamos a todo el mundo. Asesoramiento telefónico y por WhatsApp al teléfono 628 088 501. Recuerda, nauticamedusa.com. Fácil, rápido y seguro. Low Cost Nautic, asesoramiento para ver el fondo. Distribuidor oficial de Lowrance. El mundo de la electrónica náutica a tu alcance. Low Cost Nautic resuelve tus dudas telefónicamente y al momento. El mejor producto con el mejor servicio. Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente. Recuerda, toda la electrónica náutica en Low Cost Nautic. Xavi, a preparar zona para el máster, ¿no? Sí, vamos a ello. Tenemos un día y a ver si le sacamos un poco de provecho. ¿Cómo esperas tu primer máster? Es una prueba internacional bastante importante, ¿no? ¿Cómo lo afrontas? Hombre, al principio lo afronto con muchas ganas. Lo único es eso, que al venir solo un par de días y preparar poco es complicado, porque enfrentarte contra estos elementos sin un poco de reconocimiento de zona es muy complicado, pero con muchas ganas. Voy a hacer todo lo posible. Xavi Blanco, pero lo combinamos con hacerle de barquero, marcarle los puntos y eso. Pues no tenía nadie y le hemos echado una mano hoy al campeón del mundo. Vamos a ver qué nos depara esta jornada. Por ahora algunas cositas ha ido marcando, aunque al parecer no hay mucho pescado de gran tamaño. Las condiciones bastante duras, lloviendo y un día un poco no demasiado bonito, pero bueno, así es la pesca submarina. Está ahí, que el tiempo no nos acompaña mucho, que hace un poco de frío.
Pero bueno, ahí estábamos insistiendo, a ver si encontramos alguna piedrecita o algo que nos dé algún pescado. Xavi, hoy en día ya con este tipo de equipamientos como la sonda Lawrence que gastas tú, bueno, más fácil, ¿no? Hombre, la verdad que sí, que hoy en día tenemos la suerte que tenemos unos equipos muy buenos que nos ayudan a encontrar piedras pequeñas y nos enseña ahí dónde está colocado el pescado, si tiene pescado, ¿no? Y para ahora, para hoy en día es muy importante, la verdad. ¿Tú la que utilizas normalmente qué modelo es? Yo llevo, de momento llevo la 10, la Gen 2, y la verdad que muy bien, muy contento. Sondeando por zonas donde no hemos pasado. De punto a punto hacemos algunos trazos, él va arrastrado detrás con una cuerda y si ve algo interesante se para y lo mira mientras vamos de punto a punto e intentamos siempre no pasar por el mismo sitio. Esto en las aguas cristalinas de Mallorca es posible hacerlo. En otras zonas es más complicado. Aquí en 20 metros ves perfectamente el fondo. Bueno, Xavi, finalizada la jornada, ¿no? Ya hemos terminado, tú. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ves la prueba? Bueno, ya que como va el tema de cupos, pues he intentado buscar un poco por todo, desde un poco hondo para buscar corvas y así, en medio del alguero a ver si encontramos tordos y gribas, y así pegadito a orilla a ver si con los sargos encobados y las lisas y salpas. Hemos localizado así varios puntos y a ver cómo se nos dará el día. Hemos visto que utilizas una técnica un poco, bueno, arrastrándote un poco también para buscar en la orilla, ¿no? Contanos un poquito cómo lo haces. Sí, lo que hago, con la ayuda de la embarcación y un cabo, nos arrastramos así un poco despacio y vamos así sin cansarnos. Podemos mirar mucha zona y así nosotros ya nos quedamos con los rincones donde puede ser bueno para ir a pescar después o no. Así sabemos los tramos que son buenos o no. Ok, muchas gracias y mucha suerte. Venga, gracias a vosotros. Un día duro de trabajo para el campeón del mundo Xavi Blanco, que me ha tocado echarle una mano humildemente como he podido. Hemos podido estar con él en el agua, echarle una mano. Espero que se le dé muy bien en la competición del domingo del Máster. Os emplazamos para mañana
Mañana primer vídeo de competición ya, la Copa de Naciones, como os hemos dicho, los tres pescadores españoles titulares que estuvieron en Perú van a estar aquí en el agua. Os dejamos con un breve resumen de la fantástica isla de Mallorca y unas imágenes de lo que sucedió el año pasado en esta semana del Máster. Os emplazamos para el vídeo de mañana. Buenas noches y nos vemos mañana.